Sí es plancarte, dijo un medio de comunicación. Cambiaste de sintonía. Sí es plancarte. Y luego otro. Sí es plancarte. Y luego otro. Sí es plancarte. Oye, sí, ya. Cálmense. Sí, les creo. Pero con eso de que les resucitan los muertos. Sí, más vale. Y los sitios también, las redes sociales. La hija dijo, sí, sí es mi papá. Sí, sí es mi papá. La hija habló en tono muy pues resignado. Dijo, bueno, pues ni modo, a todo el mundo le pasa y no hay problema. Todos tenemos una cita con el destino y mi padre llegó a la suya. Y pidió que no se burlaran del dolor ajeno. Mandó ciertos mensajes en donde decía que a las personas que, pues, como que hacían regocijo, ¿no?, de la muerte de su padre, que no se burlaran, que como sea era dolor. Pero y era no es burla, es felicitar a las autoridades, es alegrarnos de que caiga otro criminal de los más buscados, que no confunda a la familia. No, bueno, es una forma de sacar también su enojo, pero no es burla, finalmente es festejo. Es holgorio. Holgorio, festejo, pero no le parece, a todo mundo le llega. Pues el caso es que el gobierno se apresuró a confirmar la muerte de uno de los líderes de los Caballeros Templarios que fue abatido en Querétaro. Este Monte Alejandro Rubido, que por cierto dijo, ¿cómo dijo? Cometió un error en su presentación muy, muy ostentoso. Un lapsus. Un lapsus, sí. Dijo, no me acuerdo de la palabra, a ver si alguien la recuerda. ¿No vieron ustedes su declaración? Sí. Y fue algo así como... como dactiloscopia. Sí, cuando habló sobre las muestras. Dijo dactiloscopia. Y pegué un brincote yo. Sí. Cuando estaba refiriéndose a las pruebas que le habían hecho en el forense para verificar, ¿no? Para corroborar. ¿Y si es? Que sí era. ¿Y si es? ¿Sí? Ay, qué bueno que descansa. Personal del Ejército Mexicano y la Marina tendió un cinturón, copó todos los accesos y puntos de salida y se detuvo al sujeto con las características de plancarte cuando caminaba por un poblado llamado Colón, en Querétaro. Amable y tranquilo fueron algunos de los objetivos que usaron los vecinos en un sitio que se llama Prolongación Puebla, la Colonia, para calificar a una de las personas más buscadas en México durante su último escondite. Más allá de los grandes lujos a que estaba acostumbrado en sus casas de seguridad michoacanas, optó por alquilar una sencilla casa y un rancho donde estaba determinado a radicar en el barrio Las Cruces, y así lo calificaron. Llamó más la atención así. Un recién llegado que adquiere un departamento y una hacienda. Pues. Y sí, fíjate eso que dicen, de que era una persona amable y sencilla, es lo que dicen de todos los criminales. Los vecinos, cuando capturan al criminal, era muy simpático, muy tranquilo, sencillo. Si no llegan echando balas ni repartiendo dinero, pues ¿qué les pasa? Al contrario. No, dicen los vecinos que ya después empezaron a notar que lo visitaban muchos, entre 10 o 20 a veces de un solo episodio. Y salían, pero eran fuereños también. Pero llega y alquila una casucha ahí en las afueras de este lugar de Colón. Una casucha así que no da 5 centavos por ella. Y se enamora de un rancho. Y compra un super rancho. Y está viendo en una casucha, claro. Además, al interior de la casa... toda la casa humilde, con las paredes sin yeso, nada de, y un super refrigerador. Se le fueron algunos detalles. Pequeños detalles. Ahí en la colonia llega la mudanza con ese refrigerador y la televisión sota.
La casa estaba desordenada. Ropa, ese refrigerador del que hablan, vestuario de charro y casual, que llamamos así a... del la paisano. Ropa informal, sí. Sí, ándale. Pantalones de mezclilla, algunas prendas nuevas, tintes para el pelo, porque pensaba, yo creo, disimular, ¿no? Sí. Un poquito. El güero Plancarte. Pues, el güero Palma, ¿por qué no el güero Plancarte? Que ya 2 días estaban al acecho. Y la estaban vigilando. Ah, le pusieron dedo, lo señalaron, alguien dio santo y seña. ¿Cómo das con un ranchillo ahí en una colonia? Y mira que Querétaro es una de las entidades en donde se habla que hay mayor tranquilidad. Tal vez le llegó a él eso también y pensó que en esta colonia podía pasar inadvertido. Pero el ejército, la marina o hasta la municipal no llega ahí por accidente. Saben perfectamente, alguien lo delató. Plancarte, abatido por fuerzas federales la noche del lunes en un predio, logró huir de elementos de la Secretaría de Marina. El domingo pasado salió sin camisa y descalzo en la casa que rentaba y se refugió en una siembra de alfalfa. Y momentos antes de ser abatido, parece que intentó adquirir un celular a uno de los vecinos. Le urgía hacer una llamada. Y permaneció toda la noche a la intemperie entre sembradíos de alfalfa y nopal en la cabecera municipal de Colón. Había llegado a rentar esa modesta vivienda que ustedes refieren y antes de ser abatido se interesaba por el celular. Le urgía comunicarse con alguien. ¿Con quién? Y cuando le marcaron el alto, parece que respondió. Al menos ese es el reporte de las autoridades que lo abatieron. Fíjate qué curioso, Héctor, porque andaba consiguiendo un celular y en la casa encontraron varios celulares. Es que yo creo que lo sorprendieron descansando. Sale sin camiseta, sale descalzo. Lo primero que piensa es ponerse a salvo y no jalar un celular. ¿Pero con quién quería hablar? ¿Quería hablarle a su gente? ¿Estaba la gente en el rancho? Porque una vez más no hay vigilancia. No hay gatilleros, no hay guardaespaldas, no hay nada. Estaba solo. Yo creo que su gente de estar estaría en el rancho. Vete a saber. ¿Pero a quién le queda? ¿A la tuta? Tras la muerte de Plancarte, su hija, Melissa, publicó en redes sociales: "Nadie es eterno en el mundo". La cantante conocida como la Barbie grupera o la princesa de la banda refirió que las cosas pasan por algo y mandó bendiciones a quienes no comprenden el dolor y solo fomentan más violencia. ¡Ay! ¡Qué cínica! ¡Qué falta de entendimiento de lo que está pasando a su alrededor! De autocrítica, de madurez, ¡qué barbaridad! Como si fuera una víctima del sistema su papá. Melissa, nadie es eterno en el mundo. Dios es perfecto y no se equivoca. Las cosas pasan por algo. Y siempre con la frente en alto. Aquellos que no comprendan el dolor y solo fomentan más violencia, que Dios los bendiga. Buenas noches, mi gente. Bendiciones para todos. No, no están normales, no tienen una educación ni una formación religiosa en orden. No solo religiosa, en todos los sentidos. Bendiciones, bueno, pero ¿qué le pasa? Preparada para abundar en vaguedades y todo eso, porque pues es indefendible lo que hacía el padre, ¿no? Los que quieren violencia, pues sometió a una espiritual dictadura a muchos municipios del estado, ¿no? Era un saqueo y un temor, y agresiones. Espojo, violaciones. No, esto es terrible.
Pues se cierra un capítulo más. Vamos por la tuta. Pero yo lo que espero es que cambien las cosas. Lo que el ciudadano común y corriente, la señora, padres o jóvenes, habitantes de este país, lo que quieren ya no es tanto presumir que acaban con los cabezas, sino que la situación al día siguiente mejore, disminuya en algo la violencia y tengamos más esperanza de volver al orden civil. Y confiar en la policía, que se pueda ya confiar en la policía local, poder denunciar la presencia de algún extorsionador, algo, sin vivir en el temor, sin tener que huir del Estado. Que disminuya en el Estado de México lo que ha prevalecido durante los últimos meses y que ha causado tanta alarma, que hubo cambios muy importantes en la organización policíaca, pero parece que se conforman con darle tanta notoriedad al abatimiento de este hombre y a la detención de otros, que es lo único que preocupa al gobierno federal. Bueno, es que ahí también busca puntos buenos en el extranjero. En el extranjero le sacan una nota, un editorial favorable en un periódico muy importante. Todo eso es lo que buscan realmente con toda esta promoción de estos éxitos, entre comillas. Pero me parece como una promoción comercial, Mario, que trata de tapar lo que verdaderamente está sucediendo con la desaparición de dos o tres cabecillas de esta situación. Vamos a ver si es cierto que ahora, porque se veraba ayer que la tuta estaba localizado. Vamos a ver a qué grado y si resulta esa localización en su captura también o en su ejecución. Y paralelo a esto, que empiecen a terminar con las extorsiones, con toda esa gente que tiene que cerrar su negocito porque llegan y le piden una cuota. Y a mí no me parece que sea tan complicado terminar con eso si la policía efectivamente trabajara. Si ese hombre que tiene una miscelánea y que van y le piden 1,000 pesos. ¿Al mes o a la semana? Pues se los piden a la semana en algunos casos. Pero si ese hombre puede abrir su negocio con tranquilidad porque confía en que ya denunció y van a detener al responsable. Fíjate que es ahí, en ese montón de delincuentitos. Bueno, están azotando. Y no se te olvide de los secuestros. Ay, no lo quería decir, pero sí lo voy a decir. Cuando estaba escuchando las cifras de los muertos, de los asesinados en el Estado de México, y dieron la cifra de los secuestros, oye, ahí me entró así como una angustia. Digo, ¿en qué país estamos viviendo? Que se pueden llevar más de 70 personas así de fácil, como quien se lleva esa bolsa de bombones. No puede ser.